Muy buenas queridos amigos, amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy es domingo y ya sabemos lo que significa que toca hacer un buen resumen de las noticias y rumores más importantes de los últimos días. Antes de empezar, recuerda suscribirte si no lo estás para no perderte las noticias y rumores más importantes del cine de superhéroes. El gratis ayuda mucho. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Arranquemos con que tuvimos el primer tráiler de la película de The Marvels, la entrega del MCU protagonizada por Capitana Marvel, Miss Marvel y Monica Rambeau. En detalles interesantes destacan el regreso de Nick Fury, el de la familia de Kamala Khan y un primer vistazo a la villana que parece que será nuevamente una Kree. The Marvels llegará a los cines este mes de noviembre. Se revelaron estas nuevas fotos del set de grabación de Daredevil Born Again, en las cuales podemos ver a Charlie Cox en el papel de Matt Murdock, hablando con un señor en un parque y caminando por las calles. Continuando con grabaciones de Marvel, tenemos el primer vistazo a Ben Kingsley, quien retomará el papel de Trevor Slattery en el set de grabación de la serie de Wonder Man para Disney Plus. La película de Blade podría empezar grabaciones este mes de junio. También tenemos que el portal Deadline confirma que la actriz Mia Goth se unió al reparto de Blade. Según rumores, interpretaría a Lilith, la hija de Drácula. Seguimos con el tema de elencos porque resulta que la actriz de Vanessa y el actor de Colossus volverán para Deadpool 3. El portal Deadline, quien confirmó estos retornos, también confirma que Ryan Reynolds será productor de Deadpool 3 junto a Kevin Feige, presidente del MCU. De Spider-Man no tuvimos como que mucho, solamente se revelaron estos nuevos artes promocionales de Spider-Man Across the Spider-Verse. Ahora pasemos a los rumores de esta semana. Arrancamos con que se dice que el primer avance de la segunda temporada de Loki ya está listo para estrenarse y tiene una duración aproximadamente de 2 minutos y medio. El avance podría llegar durante o después del mes de mayo. Marvel estaría desarrollando dos especiales para Disney Plus, pero en momentos se desconoce de qué personajes serían. El insider Charles Murphy dice que Capitán América 4, El Nuevo Orden Mundial, es la película más loca que ha hecho Marvel. También se dice que veremos de nuevo a Isaiah Bradley en esta película. Y parece que la película que Sony está preparando, Del Muerto, empezaría grabaciones en otoño de este año. Ahora sí, para ir concluyendo con las noticias de Marvel, tenemos que Jim Starlin, el creador de Thanos en los cómics, confirmó que se grabaron unos 45 minutos de Thanos consiguiendo la gema del poder en Xandar. Pero que esos 45 minutos simplemente se eliminaron porque el estudio no quería gastar más presupuesto en efectos especiales y porque la película hubiese sido igual de larga que Avengers Endgame. Ya pasando a DC Comics, no tuvimos como que mucho, solamente tuvimos un par de noticias. Entre ellas que James Gunn ya confirmó que ha tenido conversaciones con los protagonistas de las películas de los Guardianes para unos posibles papeles en su universo de DC Comics. Salieron un montón de TV spots de The Flash con un par de escenas nuevas y vistazos. También esto es para ir calentando motores porque tendremos un nuevo avance de esta película el 25 de abril. Y para concluir, DC Comics sacó un primer vistazo de la serie del Pingüino para HBO Max, la cual sigue en grabaciones, pero nos adelantaron un poco el tono y los personajes de esta nueva entrega del universo de Batman. Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de esta ocasión. Si te gustó, déjamelo saber con un buen hermoso like. Si no estás suscrito gratis y lleva mucho, sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao.